Muchísimas gracias. No sé si se me escucha. Sí, perfecto. Muchísimas gracias a todas y a todos. Tengo que decir que la militancia de Podemos es nuestro mayor orgullo. Gracias por desbordar este acto una vez más, por estar ahí en los buenos momentos, en los momentos más difíciles. Sois un auténtico orgullo y para mí es el mayor de los honores ser vuestra secretaria general. Muchas gracias por haber venido. Buenos días, buen día, egunon, buenos días a todas, a todos y a todes. Gracias a todas las compañeras que estáis abarrotando este acto y muchas gracias a todas las compañeras que me acompañáis en el día de hoy. Por supuesto, a mi querida Irene Montero, que ha sido muy exagerada en los agradecimientos hoy. Gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, querida Lilith, querida Isa, querido Julio, Victoria, Conchi, Maritere y Martina. Pero muchas gracias también a todas las compañeras que os sentáis aquí y que a lo mejor no habéis podido venir hoy, pero que habéis sido imprescindibles para cambiar este país y sobre todo para mejorar de manera muy concreta la vida de la gente en España. Compañeros, compañeras, que no os subís aquí, pero mi querido Pablo Echenique, que nos estará siguiendo a través del streaming, Rafa Mayoral, Ángela Rodríguez Pam, Juan Carlos Monedero, Javier Sánchez y, por supuesto, y también se lo quiero decir, muchas gracias a Pablo Iglesias por su contribución imprescindible al cambio en España. Pero también pero muchas gracias también a cada una de vosotras y a cada uno de vosotros, porque a veces desde el anonimato sois las gotas imprescindibles en el océano del cambio político en España. Muchísimas gracias a cada una de vosotras y a cada uno de vosotros. Sin vosotras y sin vosotros, todo lo que hemos hecho en estos años habría sido imposible. Así que el aplauso más fuerte, de verdad, compañeros, os lo tenéis que dar a vosotras mismas. Bienvenidas también a este acto las compañeras y compañeros de las fuerzas aliadas con las que hemos construido el que yo considero el mayor logro de esta fuerza política, que es esa mayoría plurinacional y progresista que ha sido la condición de posibilidad de todos los avances de la pasada legislatura y también la condición de posibilidad de frenar a las derechas el 23 de julio cuando ya daban por ganadas las elecciones. Muchas gracias, Gabriel Rufián, por acompañarnos hoy, compañero de Esquerra Republicana de Cataluña. Aunque milites en otra organización política, tú también eres de los nuestros. Seguro que vivirías mucho más tranquilo si no te metieras en tantos charcos y en tantas causas justas. Pero creo que haces lo que tienes que hacer y aquí tienes nuestra mano tendida. Gracias también a Juancho López de Uralde, uno de los ecologistas que más lejos ha llevado los cambios políticos en España. Compañero de Alianza Verde, hemos caminado mucho juntas y estoy convencida de lo que lo vamos a seguir haciendo. Gracias también a los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu, de Izquierda Unida, del Partido Comunista de España, de En Comú Podem, por acompañarnos en este acto tan importante para Podemos. Y gracias, como siempre, a las compañeras y compañeros de las fuerzas internacionales, porque todas las luchas justas por los derechos humanos en cualquier rincón del mundo son también nuestras luchas, compañeros y compañeras. Bienvenidas, compañeras del Frente Polisario, de Jirak, del RIF, de la Comunidad Palestina, del Partido de los Trabajadores de Brasil, del Frente de Todes en Argentina, del Pacto Histórico de Colombia, de la Prueba Dignidad y de la Asociación Violeta Parra. Y, por supuesto, hoy, en el aniversario de Mahsa Amini, bienvenidas, compañeras de la Asociación Iraní de Proderechos Humanos. Gracias por esa revolución hecha por las mujeres iraníes en condiciones casi imposibles. Y gracias a todas las fuerzas y organizaciones sociales que desde todo el mundo nos habéis mandado vuestro apoyo en esta nueva etapa que hoy comienza Podemos.
se puede. Y mirad, lo decía muy bien Irene, en estos años, en estos casi 10 años de vida de Podemos, nos hemos convertido en una fuerza política imprescindible para la transformación en nuestro país. Juntas sacamos al Partido Popular más corrupto de la Moncloa. Juntas logramos construir el primer gobierno de coalición progresista desde la recuperación de la democracia, después de trabajar muy duro para vencer las resistencias del Partido Socialista. Juntas hemos construido toda una nueva generación de derechos feministas, pero también hemos intervenido como nunca antes el precio del alquiler en nuestro país. Hemos avanzado rebajando el transporte público como nunca se había hecho. Hemos aprobado la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia, nuevos permisos para cuidar y también la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la historia de nuestro país. Hemos construido juntas, compañeras y compañeros, un derecho social nuevo como es el ingreso mínimo vital. Y mirad, Podemos ha sido y es el motor de las mejores transformaciones del gobierno de coalición. Y en esta primera experiencia de gobierno del Estado, creo que hemos demostrado también que se puede estar en el gobierno, que se puede estar en la administración pública, entendiendo que también es un terreno de combate donde hace falta firmeza, donde hace falta voluntad y donde hace falta tener muy claro que representas los intereses de los de abajo. Sabemos muy bien, compañeros y compañeras, que la gente tiene muy poco que ganar cuando los debates se dan en despachos cerrados a cal y canto, y que la gente avanza mucho cuando esos debates se dan en la calle, cuando esos debates se dan de manera pública. Y compañeros y compañeras, el planteamiento público de los temas que el Partido Socialista bloqueaba, que el Partido Socialista se negaba a cumplir aunque estuvieran firmados en el acuerdo programático, ha tenido el odio, la repulsa de quienes no quieren que nada cambie en este país, del oligopolio mediático, pero también de los poderes económicos y también, por desgracia, de nuestro socio de gobierno, que lo han llamado ruido. Pero, compañeros y compañeras, bendito ruido el que ha conseguido todos estos éxitos políticos, que son más de lo que había conseguido nunca nadie antes en las últimas décadas. Porque, compañeros, lo contrario del ruido, tenedlo muy claro, es que las cosas se queden como están. Es que nada cambie, es plegarse a la fuerza conservadora del gobierno en contra de lo que se ha dicho. Quien ha garantizado de verdad la estabilidad de este gobierno, quien ha garantizado el cumplimiento del acuerdo programático y quien ha garantizado lo más importante, compañeros y compañeras, que es cumplir el mandato de la gente progresista, ha sido Podemos dentro del gobierno. Y mirad, en estas elecciones del 23 de julio, yo quiero dar las gracias a esa mayoría social que se movilizó cuando el señor Feijóo ya se veía pisando una alfombra roja y entrando por la puerta grande en Moncloa. Gracias a toda esa mayoría social que ha dado una lección de democracia en nuestro país y que nos ha permitido frenar a las derechas cuando daban por ganadas las elecciones. Pero creo, compañeros y compañeras, que también es justo decir que si se ha frenado a las derechas el 23 de julio, ha sido gracias a la responsabilidad de Podemos, gracias a la responsabilidad de los militantes y las militantes, de cada uno de vosotros y de vosotras, de los inscritos y de las inscritas, que aceptamos una coalición electoral con Sumar en unas condiciones que creo que nunca se le piden a ninguna otra fuerza política. Ahora, el reto que tenemos por delante, compañeros y compañeras, también es muy importante. Creo que, aunque también recibamos el ataque mediático por decirlo, hay que decir con claridad que, por desgracia, la mayoría de izquierdas en el Congreso se ha perdido. Pero aún es posible construir una mayoría democrática y plurinacional que dé lugar a un nuevo gobierno de coalición. Podemos va a trabajar sin descanso para que esa mayoría sea posible y tengamos nuevo gobierno de coalición.
Pero existe, y creo que les conocemos un poco, un altísimo riesgo de que el Partido Socialista se tome esta legislatura como una especie de prórroga, que construya, más que un gobierno de coalición, una especie de gobierno de transición. Y creo, compañeros y compañeras, que eso es enormemente peligroso, que se desoiga el mandato muy claro que ha dado la gente progresista en estas elecciones y que dice que tenemos que hacerlo mejor, que dice que tenemos mucho por delante por hacer, tareas pendientes muy importantes, que el feminismo siga siendo el motor de las transformaciones, abordar el problema de la vivienda, los altísimos precios de los alimentos, compañeros y compañeras, los poderes del Estado que no responden al mandato democrático o la profunda crisis territorial. Esto es enormemente peligroso, porque si el Gobierno no gobierna con valentía, si no construimos un Gobierno estable y valiente que responda a las crisis profundas que todavía existen en nuestro país, aunque los de las derechas, compañeros y compañeras, no hayan pasado esta vez, al final van a acabar pasando. Y lo hemos visto esta misma semana con el señor Aznar, un criminal de guerra, compañeros y compañeras, que en cualquier otro país estaría proscrito de intervenir en la vida pública y que, sin embargo, vuelve a demostrar lo que es el Partido Popular, el partido inconstitucional, un partido que no es democrático, un partido que no respeta ni las más mínimas reglas de la democracia, que no respeta lo más básico en democracia, que es la legitimidad democrática del resto de actores, compañeros y compañeras. Eso es lo que tenemos enfrente y eso es lo que tenemos que combatir con un gobierno estable y valiente. Para ello, quiero comunicaros en el día de hoy las 5 propuestas de Podemos para la investidura de Pedro Sánchez, para asegurar que el próximo gobierno es valiente, es estable, profundiza las transformaciones sociales y feministas y aprovecha la enorme oportunidad que nos ha brindado la gente progresista de este país. En primer lugar, Podemos propone abaratar el coste de la vida, que no sea tan difícil, compañeros y compañeras, llegar a fin de mes. Para ello hay que ampliar y mantener para siempre la rebaja del transporte público, pero también hay que topar los márgenes empresariales de beneficio del precio de los alimentos, compañeros y compañeras. No hay que saber mucho de economía para saber que con el precio que tiene el aceite de oliva en España, alguien se está haciendo de oro a costa de las economías de las familias de este país. Y no hay que saber mucho de economía para eso. En segundo lugar, es urgente avanzar en los objetivos de profundización democrática, compañeros y compañeras. Han quedado completamente soslayados en esta legislatura. No hemos sido capaces ni siquiera de derogar la ley Mordaza, algo a lo que se comprometieron todas las fuerzas políticas cuando estaban en la oposición. Derogar la ley Mordaza y renovar de una vez por todas el Consejo General del Poder Judicial, que está secuestrado por el Partido Popular desde hace casi 5 años. Además, Podemos piensa que el feminismo es el movimiento social más transformador de nuestro tiempo, no solo en nuestro país, compañeros y compañeras, en todo el mundo. El feminismo nos propone reorganizar nuestro modo de vida para que sea compatible con las vidas humanas y también con el planeta. El feminismo nos propone vidas libres, vidas seguras para todas, para todos y todes. Pero ante todo, el feminismo nos propone vidas felices, compañeros y compañeras, y nosotras aspiramos a la felicidad de nuestra gente, y eso se hace con más feminismo. Pero llevar adelante esas transformaciones feministas lo hemos visto muy claro estas semanas con el caso Rubiales y también con esa rebaja del Tribunal de la Manada. Las transformaciones feministas tienen una reacción machista enormemente fuerte y para llevar adelante las transformaciones feministas hace falta valentía y hace falta capacidad de plantarse. Por eso pensamos que es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frente del Ministerio de Igualdad y lo propongo formalmente. Irene ha convertido a España en una referencia de los derechos de las mujeres y de los derechos LGTBI en todo el mundo.
pero queda muchísimo trabajo por hacer y queremos que lo haga Irene. Queremos. Queremos que lo haga Irene. Construir un verdadero sistema de cuidados, impulsar permisos de conciliación para que las familias dejemos de hacer malabares, recuperar la centralidad del consentimiento en el Código Penal que se cargaron el Partido Popular y el Partido Socialista, garantizar el derecho a ser quienes son de las personas no binarias, actuar contra la violencia obstétrica que hace que muchas mujeres sufran muchísimo en sus embarazos y en sus partos, luchar de manera decidida contra las violencias machistas y aprobar de una vez por todas una ley antirracista que garantice los derechos de las personas migrantes y también de las personas racializadas, tengan o no tengan papeles. Con Irene y con su equipo, y con Podemos al frente del Ministerio de Igualdad, las mujeres y toda la ciudadanía sabe muy bien que las transformaciones se van a impulsar hasta el final. Creo, sin ninguna duda, compañeros y compañeras, que esa sería la mejor contribución de Podemos al próximo gobierno de coalición. Y en cuarto lugar, Podemos es consciente, como lo son también el resto de fuerzas políticas de la mayoría plurinacional y progresista, que a pesar de que hemos trabajado incansablemente, y os lo digo en primera persona, para que haya una ley de vivienda estatal por primera vez en nuestra democracia, la ley se va a ver seriamente damnificada por el hecho de que las comunidades autónomas están en su mayoría gobernadas por el Partido Popular. Por eso, el Gobierno tiene que hacer frente a la emergencia habitacional que vive nuestra gente, con alquileres abusivos, con hipotecas abusivas que asfixian a la gente y le impiden llegar a fin de mes. Por eso proponemos congelar todos los contratos del alquiler durante toda la legislatura, que se apruebe urgentemente ese índice que tiene que sustituir al IPC en la actualización de los contratos, y también una moratoria de alojamientos turísticos, compañeros y compañeras, que está haciendo que muchos lugares de nuestro país sean simplemente invivibles para sus vecinos y sus vecinas. Y en último lugar, pensamos que no hay vida digna posible sin salarios dignos y sin pensiones dignas. La subida del salario mínimo interprofesional ha sido probablemente una de las mayores contribuciones de Podemos a la mejora concreta, muy concreta, de la vida de millones de personas en nuestro país. Por eso proponemos aumentarlo al menos a 1.500 euros, compañeros y compañeras. Nos parece lo mínimo cuando nuestra gente está pagando altísimos costes como consecuencia de una guerra que hace mucho tiempo que tenía que haber terminado si se hubiera apostado de manera firme por la solución diplomática. Y mira, en resumen, Podemos quiere garantizar en ese futuro gobierno valentía y transformaciones profundas. Congelar los alquileres, abaratar la cesta de la compra y el transporte público, subir a 1.500 euros al mes el salario mínimo interprofesional, derogar la ley Mordaza, renovar el Consejo General del Poder Judicial y, ante todo, continuar las transformaciones feministas con el Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero. Estas son las 5 propuestas de Podemos para la investidura de Pedro Sánchez. Unas propuestas para hacer que el arranque de la legislatura esté a la altura del mandato de la ciudadanía, que es verdad, se movilizó masivamente para frenar a las derechas, pero que ha dejado muy claro como bloque progresista que tenemos que hacer más. Y por último, compañeros y compañeras, quiero compartir con todos vosotros y con todas vosotras una reflexión muy importante sobre nuestro espacio político y también sobre Podemos. Sabéis que hace más o menos 2 años y medio que celebramos la 4ª Asamblea Ciudadana de Podemos y que me elegisteis como vuestra secretaria general. Ya lo he dicho antes, lo repito, este ha sido y sigue siendo uno de los mayores honores que he tenido en mi vida.
Sin embargo, creo que es justo, compañeros y compañeras, reconocer que los objetivos con los que nos presentamos a esa Asamblea Ciudadana, proponer a Yolanda Díaz como candidata de nuestro espacio con el objetivo de ampliar la base electoral y de competir por ser la fuerza mayoritaria del Gobierno, precisamente porque nuestro objetivo siempre ha sido ganar y ha sido profundizar las transformaciones sociales y feministas que llevamos tanto tiempo trabajando, creo que es justo reconocer que esos objetivos, compañeros y compañeras, no se han cumplido. En estos años, además, y lo digo con inmenso dolor, Podemos ha sido sometido a un proceso que no se puede llamar de unidad. Un proceso injusto que ha derivado, además, en la pérdida de votos y de escaños. Acuerdos, y os lo digo de corazón, acuerdos en estas condiciones no se pueden volver a repetir. A partir de este momento, la gente de Podemos, vosotros y vosotras, tenemos una responsabilidad enorme. La responsabilidad de cuidar nuestra forma de hacer política, que ha demostrado los mayores éxitos de la izquierda en 4 décadas, a pesar de que hemos vivido una guerra judicial y mediática sin precedentes en la democracia reciente. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos las unas a las otras, y de sostener una forma de hacer política que es en equipo, que implica que no te pones de perfil, que implica, además, que no se deja nunca, compañeros y compañeras, caer a la gente que se ha puesto en la primera línea para llevar los cambios más lejos que nadie. Tenemos la responsabilidad de proteger nuestra autonomía como fuerza política y también nuestra capacidad de tomar decisiones. Por eso, quiero pediros, compañeros y compañeras, a la militancia, a los inscritos y las inscritas, a todas las personas que estéis donde estéis, pensáis que Podemos es la herramienta imprescindible para la transformación política de nuestro país, quiero deciros que fortalezcamos Podemos, que fortalezcamos Podemos, que necesitamos vuestra inteligencia, vuestras manos, vuestro corazón y vuestro compromiso militante para reconstruir la esperanza. Os necesitamos y por ese motivo os anuncio que he decidido abrir un proceso de reflexión y de debate colectivo que nos llevará a redefinir nuestra hoja de ruta para los próximos años. Desde hoy y hasta el 4 de noviembre, nuestra organización debatirá, enmendará y votará un documento político que haremos público a lo largo del día de hoy, con el objetivo de fortalecer Podemos política y organizativamente. Y termino. Os lo digo de corazón. Si vosotros y vosotras estáis dispuestas a pelear, nosotras también.